ustedes, pero si todavía se sienten un poco el bajón por haberme acabado los 8 capítulos de esta serie de golpe, y sí, me siento terriblemente mal por eso, o quizás no. ¿Deseas saber qué sucede y quién termina con quién? ¿Quién es Lady Willowstone? Tenemos la respuesta para todas las preguntas clave, o al menos lo voy a intentar. En primer lugar, cabe mencionarse perfectamente que esta serie es basada de un libro, entonces sí, no he leído el libro, y sí, las cosas cambian bastante con los personajes y absolutamente todo, así que me basaré únicamente en lo que vi y lo que pasa en la serie. También es obviamente advertencia decirte que va a contener spoiler y mencionarte que una segunda temporada podría salir en el 2022. Tenía pensada grabar esa segunda temporada en verano de este año, pero debido a esa pandemia que todos absolutamente conocemos, no fue posible. Entonces, lamentablemente, hay que esperar casi 2 años para ver, pero es casi seguro que habrá una segunda temporada, así que tú tranquilo. Así que vamos de lleno a las preguntas y a las respuestas y a la explicación. ¿Qué le pasa a Daphne y Simon? Las cosas no pintaban bien para los recién casados, duque y duquesa de Hastings, sobre todo después de discutir sobre la negativa de Simon de tener hijos, debido a un amargo voto que le hizo a su difunto padre. La pareja posa incómodamente para un retrato y acuerdan organizar un último baile juntos antes de finalmente separarse. La tensión continúa mientras Simon se apega a su promesa, sin embargo acepta visitar la casa de la familia Bridgerton, donde encanta a los hermanos pequeños de Daphne. Más tarde, Lady Danbury, la madrina honoraria de Simon, critica su orgullo mientras Daphne lo persuade de su amor incondicional en una escena romántica y lluviosa, y Simon termina cambiando al final de opinión. Daphne y Simon tienen relaciones y Simon esta vez no se retira, como lo ha hecho antes en un intento para evitar esta concepción. Así que, ¿Daphne queda embarazada en Bridgerton? La respuesta a eso es sí. Al final del episodio, la pareja recibe a su primer hijo, un hijo que será el próximo duque de Hastings. También se casa Marina Thompson. Marina cree que ha interrumpido su embarazo después de beber té venenoso, pero un médico confirma totalmente lo contrario. Mientras tanto, Sir Phil Crane, el hermano del amante de Marina, llega para decir que George ha muerto en combate. Sir Philip le propone matrimonio por deber, y Marina lo rechaza, pero luego acepta, siguiendo el consejo de Lady Featherstone de que llegará a amarlo en algún momento, como si eso fuera normal. En fin, ¿qué le pasa a Anthony Bridgerton? Anthony ha tenido un romance ilícito intermitentemente con la cantante de ópera Sienna Rosso, que previamente había cancelado debido a su estatus social inferior. Finalmente, decide hacer pública su relación invitando a Sienna al baile de Hastings, pero él llega a la puerta de su casa. Ella está con otro hombre. «Tienes que dejarme ir», le dice, diciendo que al final debe cuidarse a sí misma. Más tarde, Anthony le dice a Daphne que comenzará la búsqueda de una esposa adecuada. También, ¿qué va a pasar o qué pasa con los Featherstones? Las hijas de Featherstone se quedan sin dote debido al juego de su padre. Parece que su suerte, sí, está a punto de cambiar después de que Lord Featherstone gana una suma de dinero en un combate de boxeo, pero luego es asesinado por los hombres a los que literalmente estafó. Lady Featherstone llora bastante después de recibir la noticia de su esposo que literalmente murió. Mientras tanto, la pobre Penélope, que ha perdido a su padre, se entera que Colly Bridgerton, de quien está enamorada, viaja al extranjero. Más tarde, a Lady Featherstone se le dice el nombre del heredero masculino de la propiedad familiar, pero no sabemos quién es. Finalmente, llegamos a la pregunta que ha estado en la mente de todos desde el primer episodio. ¿Quién es Lady Willowstone? Eloise, un genio autoproclamado, llega a la conclusión de que la Madame de la Croix es Lady Willowstone. Mientras está en el baile de Hastings, Eloise se entera del plan de Bob Street Runners de atrapar a Lady Willowstone con las manos en la masa. Mientras visita las imprentas, se las arregla para advertir a la mujer que cree que es de la Croix y la identidad secreta de Willowstone. Permanece en secreto. Solo el público, a través de un flashback, ve que Lady Willowstone no es otra que Penélope Featherstone.
No es extrañar que Penélope sea Whistledown, dado que ha sido una de las principales sospechosas desde que se publicó la verdad sobre el embarazo de Marina. Penélope es perspicaz y observadora, dos cualidades que Whistledown exhibe a menudo en su hoja de escándalos. En retrospectiva, la imaginación de Eloy sobre Lady Whistledown viviendo la vida en sus propios términos parece ridícula. Puede que Penélope sea la que empuñe la despiadada pluma de Whistledown, pero ni siquiera ella puede desafiar a su madre y llevar un precioso vestido no amarillo por una vez. La ironía sí, se me está escapando un poco. En fin, estas son las preguntas, las dudas que intenté resolver, algunas teorías sobre esta serie. Coméntame qué teorías tienes, qué te gustó de esta serie, qué no te gustó, cuál es tu parte favorita, qué es una segunda temporada y absolutamente todo. También si tú tienes teorías o si sientes que me faltó más información, estás totalmente libre y completamente capaz de comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo de igual forma aquí abajo en la caja de comentarios. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, OnlyFans, Patreon, estamos en todos lados. Así que ve, comenta y no olvides suscribirte a este canal, dejar tu hermoso pulgar arriba. Y creo que sin nada más que decirte, como siempre, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta. Y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.